Esta semana se conoció que la relación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli había llegado a su fin. Luego de pasar 9 años unidos y tener un hijo juntos, Lorenzo, la modelo y el conductor decidieron tomar caminos por separado. A la vez de que se revelara la ruptura, diversas hipótesis salieron a la luz respecto al presente de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, y sin duda, la que hizo montar en cólera a la empresaria fue que Carmen Barbieri hablara de que ambas figuras se han tomado libertad sentimental rápidamente. Me dijeron que se murió el amor hace ya unos meses, había dicho la conductora de Mañanísima respecto de Guillermina Valdés y Tinelli, y agregó detalles sobre presuntas nuevas relaciones. El viernes, mientras en el programa de Ciudad Magazine se hablaba de la separación de Zaira Nara, Pampito le comentó que la ex jurado de Showmatch, la academia se encontraba furiosa con Carmen Barbieri. La reacción de la ex vedette fue defenderse. Yo conté lo que me contaron, que estaban en crisis hace un montón, que se separaron. Y me contaron que ellos, como hace tanto que ya no están juntos, tienen libertad, dijo, y agregó que desea que la relación entre los dos vuelva a unirse. Si se enoja lo lamento, fue lo que a mí me contaron. Que se enoje con otra gente, no conmigo. Punto que dijo Carmen Barbieri. Punto durante la semana, la conductora comentó en Mañanísima que la separación de Guillermina y Marcelo tendría aristas desconocidas por muchos. Yo sé muchas cosas que no voy a contar porque respeto a la familia, pero creo que hay alguien, una tercera persona, dijo. Si bien la aparición de esta tercera pata en la historia cambiaría la trama, Carmen aseguró que esta tercera persona no rompió la pareja, porque ellos hace bastante que están libres, no hay engaño, pero solos no están, aseveró.